Y de esta forma estamos arrancando el último mes de este 2017. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Misael Quijano y ya nos encontramos en una emisión más de Blogs de Lucha Libre y Más Lucha Libre. Y en este deporte las apuestas son muy importantes, por eso es que la afición mexicana le da suma importancia a los duelos máscara contra máscara, o en su caso cabellera contra cabellera. Y no hace poco, en la empresa de la Arena Naucalpan, se llevó a cabo un duelo entre Mr. Electro y Rey Mendoza Jr. cabellera contra cabellera. Y el resultado fue de que Rey Mendoza Jr. se anota una victoria más en este tipo de encuentros. Esto ha generado muchas opiniones por parte de los aficionados en redes sociales, ya que por su parte hay unos que dicen que el resultado era muy predecible y Mr. Electro siempre pierde su cabellera. Pero para poder dictaminar esto, tenemos que hacer un poco de historia y recordar su historial en este tipo de apuesta. La que se tienen como registros de la primera lucha de apuestas de Mr. Electro, en ese entonces conocido como Electroshock, fue ante Danny Boy. Y el resultado fue que el Cazador de Tormentas se anotó su primera victoria, y tal parece la única, ya que luego perdería su cabellera ante los siguientes luchadores. La primera sería ante Lady Apache, dos veces la perdería ante Chessman. Luego la perdería una vez más ante Heavy Metal. Y en su última lucha de apuestas como Electroshock fue ante el Mesías con el mismo resultado, ya como Mr. Electro la perdió una vez más contra Máscara Año 2000 Junior. Y ahora, antes de finalizar el 2017, la pierde ante Rey Mendoza Jr. Así que reafirmando esos comentarios, Mr. Electro realmente tiene muy mala suerte en estos tipos de duelos, y no por nada es considerado uno de los luchadores que siempre pierden su cabellera. Si quisieras ver el video que realicé sobre mi top de luchadores que tienen muy mala suerte en luchas de apuestas, el video se encuentra en la descripción. Pero respondiendo a los comentarios de que afirman de que Rey Mendoza Jr. ya se encuentra muy cansado y no le creen de que le haya quitado la cabellera a Mr. Electro, déjenme decirles que se encuentran muy equivocados. Este villano es toda una institución de este deporte. No por nada pertenece a una de las dinastías más importantes de la lucha libre. Y cuando este portaba el nombre de Rocambole, se anotó muchas victorias en luchas de apuestas. Solo por mencionar algunas, por ejemplo, quitarle la cabellera a Comanche, la cabellera al Caballero Negro y la cabellera al Guerrero Negro. Y ya como villano, haberle quitado las máscaras a el brazo de plata y el brazo de oro. Así que amigos, para todos esos aficionados que argumentan que no le creen a Rey Mendoza Jr. haberle quitado la cabellera a Mr. Electro, se encuentran en un gran error. Tal vez desconocen su vasta trayectoria, pero ese luchador está capacitado y tiene la experiencia para estos tipos de apuestas. Y la verdad, muchos comentaban que él solo regresaba del retiro para perder su cabellera, y cayó muchas bocas al regresar y quitar una cabellera, un logro que muy pocos pueden hacer. Ahora, regresando a Mr. Electro, creo que debería de ponerse las pilas y aunque sea anotarse una nueva victoria en luchas de apuestas, ya que si no, va a igualar el récord de siempre perder de X-Fly. Aunque pensándolo bien, sería buena idea reunir a todos esos luchadores que tienen mala suerte en luchas de apuestas y hacer un encuentro entre todos estos y ver quién resultaría el perdedor, ya que ese sería el perdedor de perdedores. Pero como siempre amigos, mi opinión no es la que importa, sino la de todos ustedes. No olvides dejarla en tus comentarios. Mientras tanto, este encuentro ya queda escrito en el libro del universo luchístico. Yo soy tu amigo Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Sigan mi dedo, sigan mi dedo. Bye.